¿Qué tal, vintageros? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal. Y en esta ocasión les traigo un video de cómo armar tal figura. En esta ocasión de Pegaso V1. Ya estamos regresando a ese tipo de videos, ya que el anterior, el último, fue el top 7 de la saga de Asgard. Entonces iniciamos otra vez con los videos de cómo armar. No, o sea, no, güey, otra vez. Y bien, vamos a armar entonces a Pegaso V1. Ya vamos a terminar este grupo de los bronces versión 1. Faltaría solamente Fénix. Listo, entonces vamos a comenzar. Ya saben cómo va esto. Vamos a armar a... Bueno, colocar las piezas sobre Seiya, pasito a pasito, suave, suavecito. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y entonces sacamos primero al personaje. Seiya V1, japonés. Firstborn. Ahí está. Ya sé que mi inglés no es muy bueno en la pronunciación, pero ahí vamos. Bien, quitamos el Tecnoport del centro y vamos a comenzar. Bien, primero vamos con las perneras. No, son estas. Listo. Entonces colocamos acá uno. Y el otro en esta parte. Listo. La pernera también incluye la rodillera. Bien, ahí está. Esta es la armadura de Pegaso V versión anime. Recordemos que la armadura de Pegaso V en el manga es totalmente diferente. Tiene menos piezas. Esto fue un cambio total, ¿no? Con fines comerciales. Entonces ahora sí colocamos la muslera. Igualmente en el otro lado. ¿Listo? Ahí está. Bien. Se recomienda usar guantes si quieren, digamos, conservar mejor sus figuras para años próximos. Si quieren sacar mayor ganancia, como por ahí me han dicho algunos. Si creen, ¿no?, que es mejor usar guantes, háganlo. No hay problema. Pero yo no lo hago. Bien. Colocamos la falda. Abrimos de esta manera y tiene que entrar acá. Listo. Acá se me cayó la pernera, que está un poquito floja. Entonces cerramos la falda por la parte de atrás. Listo. Que quede de esa manera. Yo hice un video de diferencias entre las versiones Window Box de los Bronze B1 con la First Board, que es la que tengo acá. Según nos dijo el chico de Hong Kong, ¿no?, que pone en su blog, el Pegaso V1 Window Box, esta parte de arriba no lo tiene pintado de amarillo, esta partecita. En cambio, en el First Board, como acá vemos, sí está pintado. Esa sería la única diferencia, ¿no?, que él nos menciona en su blog. No es algo que estoy inventando por si acaso. Es algo que él ha dicho ahí. Él ha puesto con fotos, con pruebas. Bien, entonces continuamos. Mucho bling blang y hiss-has. Vamos a continuar ahora con la pechera. En este caso, acá está. Con mucho cuidado, levantamos un poco sus brazos. O mejor dicho, estiramos así. Listo. Acá tiene que enganchar con un espacio. Acá en su axila, vamos a llamarlo así. Y acá tiene que enganchar, ¿no?, a la parte de adelante. Más o menos así. A ver, no queda muy bien. Ahí está. ¿Listo? Bajamos sus brazos. ¿Listo? Vamos a colocar ahora sus brazos. ¿Vale? Acá está. Uno en cada lado. El manual te indica que coloques acá encima, en su brazo izquierdo, esta pieza, ¿no?, que es la cola del Pegaso cuando va en el modo Object. Acá está. El manual te sugiere, te indica que lo coloques encima, de esta manera. A ver, ¿cómo es esto? Listo, así.
Bien, mirando esto para abajo. Esto tiene base en el manga. En el manga su brazo no es parte de la cola en el Logie. No sé por qué no se coloca bien. A ver. Ahí está. Es mejor. Ahora, ¡plum! Salta. Bien, entonces, repito. Esta pieza tiene base en el manga. Ya mencioné. Ahí la armadura de Pegaso B1. La parte de la cola va en su brazo. De Seiya. Es por eso que la han colocado de esta manera, ¿no? O de repente ellos quisieron que en el anime también aparezca esta pieza, ¿no? En su brazo. Pero al final no. No apareció. Pero bueno, si lo quieres colocar, hazlo, no es obligatorio, creo yo, para que se vea 100% fiel al anime, entonces le quitas nada más esto, ¿no? No es, digamos, obligatorio que lo coloques, pero el manual te indica así, ¿no? Entonces vamos a colocarlo así, para muestra nomás. Ahora sí, continuamos con las sombreras. Listo. Acá lo metemos en el orificio, en ambos lados, y ahí está. ¿Listo? A ver. Ahí está, el clásico Pegaso B1, la primera figura de esta línea. Pegasus. Listo. Vamos con el casco. Ahora, el casco, recordemos que tiene cuatro piezas que son las orejitas. Que está en este espacio. Ahí se ve. Ahí se cayó una ala. A ver, vamos a colocar esto abajo, mejor. Y sacar el casco. Acá está. Y vamos a sacar las orejitas. A ver. Ya está. Ahí están. Las cuatro orejas. Bien, dos izquierdas y dos derechas, obviamente. Entonces, agarramos una izquierda y una derecha y lo colocamos en el casco. A ver. De esta manera. ¿Listo? A ver. Ahí se soltó un poco rápido. Vamos a colocar esto entonces. Ahí está. ¿Listo? Hay que agarrar con mucho cuidado la pieza de plástico de Pegaso B1 porque, como les dije en muchos videos anteriores y también en mis directos, les dije que el Pegaso B1 tiene el problema que las piezas de plástico, el cromo, se vuelve amarillo. Por eso que hay que agarrar con cuidado. Bien, colocamos el casco y ahí queda, ¿no? De esta manera. Ahí está. ¿Listo? Ahora, también el manual te sugiere colocarle las alas. Obviamente es algo que no se vio en el anime, pero sí se ve bonito. Al igual que con Cygnus B1 y con Fénix, que también tiene esa opción, ¿no? Tanto B1 como el B2. Entonces, las alas van en un espacio que está atrás de las sombreras y ahí nada más se coloca fácilmente. Yo me acuerdo que el HK estaba muy difícil colocarle las alas y se me rompió. Bien, colocamos la otra ala despacito nomás a los Luis Fonsi y ahí está, ¿no? Ahí quedó. Ahora, las otras orejitas son de repuesto, así que no tienen, ya no tiene uso, ¿no? Solamente es por si se pierde, ¿no? Alguna orejita. Ese sería su finalidad, ¿no? De por qué vino cuatro. Dos pares de orejas. Ya saben, si van a comprar el Pegaso B1, asegúrense que tengan las cuatro orejas. Y obviamente que sean par, ¿no? Dos izquierdas y dos derechas, ¿no? No van a comprar de repente un Pegaso B1 que tenga cuatro orejas, pero tres sean izquierdas y una derecha, ¿no? Sería muy, muy, muy fregado, ¿no? Entonces, vean bien, ¿no? Que sean dos izquierdas y dos derechas. Y que sean cuatro, por favor. No compren uno o dos porque luego para recuperar. Para comprar el repuesto muy difícil. Listo, está ya, digamos, armado con las piezas colocadas, el Seiya B1 o Pegaso B1. Y ahí lo vemos. Muy simpático, muy bonito. Ahí está, queda bien. Fiel al visto en el anime, al Seiya visto en el anime. Y también su armadura. Repito, tener cuidado nada más con las
pieza de plástico para que no se vuelva amarillo. Ya que si se vuelve amarillo, ya encontrar repuestos es un poco difícil, ¿no? En estos tiempos, mejor tratar de conservar lo máximo posible. Listo, ahí está, muy bonito. El clásico Pegaso B1. Actualmente es el más caro, desde mi punto de vista, de los 5 bronces B1. Bien, entonces ahora sí vamos a colocar las piezas sobre el Logje. Listo, vamos ahora con el armado del Logje. Bien, acá tenemos la base, esqueleto, ¿no? Que es todo color negro, al igual que los demás bronces versión 1. Listo, y vamos a comenzar. Bien, empezamos por las partes, mejor dicho, por las patas delanteras del Pegaso, ¿no? Ahí colocamos acá las perneras. ¿Listo? A ver. Pero coloca bien, pe. Ahí está. Bien. A los Luis Fonsi, ya saben. Colocamos la segunda pernera que entre. De esta manera. ¿Listo? Ahí está. Colocamos las muleras en esta parte. ¿Listo? Así. De igual manera acá. Ahí está. Obviamente esto es muy diferente al Logje de Pegaso B1 que vimos en el anime, ¿no? En el anime tiene las patas, digamos, rectas, ¿no? Acá está cruzado. En ese tiempo, de repente, no se pudo haber hecho, ¿no?, un buen Logje, ¿no?, en ese sentido. Pero el prototipo, si no me equivoco, sí está bien puesto, ¿no? O sea, las perneras están para arriba, como tendría que estar. No sé por qué Bandai cambió ese detalle. Bien, esto no es nada fiel, ¿no?, al pedazo del anime, ¿no?, al Logje. Que esté así cruzado sus patas, cuando tendría que estar recto, ¿no?, como el prototipo. Pero bueno, es lo que hay. Es el producto final, ¿no? Bien, entonces vamos ahora con los con las patas traseras, donde van los brazos. ¿Listo? Colocamos acá, en los orificios. De esta manera. El otro brazo lo tengo acá con la cola. Voy a sacarlo. ¿Listo? Colocamos acá. Las sombreras van en esta parte. Entonces, a ver. Claro. La parte donde va el gancho. A ver, voy a sacar la cámara, ¿verdad? Está muy lejos. La parte donde va, ¿no?, el gancho para que vaya las alas, tiene que ir hacia adentro. Listo, entonces. Así, de esta manera. Repetimos igual con el otro. A ver. Ahí está. Bien, esos ganchos hacia adentro. Vale, entonces así queda. Listo. Ahora vamos con la cola, que va en esta parte. Se coloca sencillo. Fácil y sencillo para toda la familia. Ahí está. Cierto, no, hasta ahí queda, ¿no? Ah, no está. Listo, ahí está. No fue tan fácil ni sencillo ni para toda la familia. Entonces continuamos acá y vamos con la falda, que va en esta parte de adelante. A ver, no te voy a bajar la cámara. Que va en esta parte de adelante, el Pegaso. Ahí va la falda. Entonces, colocamos de esta manera. Apretando acá un poco, ¿no? Apretando un poco acá. A ver. Ahí está. Un ratito voy a ajustar acá la hombrera. Se me quiere salir. Y así queda la falda, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora continuamos con la pechera. Que también agárrenlo, por favor, con mucho cuidado. Según el manual, esto va así. Acá hay un pequeño, a ver, ¿se ve?
esta pieza donde tiene que encajar, enganchar la, ¿cómo se llama? La pechera. Más o menos así. A ver, ¿cómo es esto? 20 minutos después. Bueno, la cosa que queda ahí, ¿no? No lo quiero manosear mucho la pechera. O sea, las piezas de plástico de Pegaso B1 no lo quiero manosear mucho. Al parecer no puede, no se puede quedar quieto. Se supone que tiene que ir acá, ¿no? A ver, ¿el manual te dice algo de eso? No. Solamente te indica que coloques acá en el cuello. Bien, vamos a dejarlo así ya. Si ustedes pueden enganchar su casa, ya es, estaría chévere, ¿no? Pero yo voy a dejarlo así, por los motivos que ya indiqué, ¿no? Bien, entonces ahí dejamos la pechera en el cuello. Colocamos las alas. Acá hay unos orificios. Entonces entra ahí uno y el otro en esta parte. Bien, abriendo un poquito las alas de esta manera. Y por último, siempre dejen el casco al último. El casco, ¿no? Repito, para formar la cabeza. A ver, no queda muy derecho esto. Ahí está. Tampoco no quiero tocarlo mucho. Y bueno, ahí quedó, ¿no? El ojo de Pegaso B1. Ahí está. No me gusta, no es de mis favoritos, pero bueno, lo que hay, ¿no? Hubiera sido más chévere que las perneras estén rectas, como en el prototipo, pero bueno, este fue el producto final. Me gusta más cómo se ve las piezas de armadura sobre sella que Logger, la verdad. Esa es mi opinión. ¿Listo? Ahí está. Bueno, las piezas, digamos, correctas en las posiciones, tal como se vio en el anime, excepto, repito, las perneras que tuvieron que estar rectas. Pero los demás sí, sí están bien, bien puestas, ¿no? O sea, en el lugar correcto, ¿no? Y ahí queda, ¿no? El Logger de Pegaso B1. Ya saben, tener mucho cuidado con las piezas de plástico de este Pegaso B1. Si no, se va a poner amarillo y es fregado. Bien, entonces, aquí una comparativa de tamaño con sella, con su portador. Vemos que es un Logger grande. Vean nada más la altura. Se imagina si las piernas estuvieran rectas, creo que sería un poco más alto. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí está. Listo, entonces, ahora sí finalizo este video de cómo armar de Pegaso B1 japonés. Ya saben, si les gustó me ayudan con pulgar arriba para continuar haciendo videos de este estilo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, es gratis, para que veas más contenido vintage. También tengo un blog de fotos para que vean imágenes de mis figuras. También tengo redes sociales, Facebook e Instagram. Espero que me sigan. ¿Listo? También tengo una cuenta de PayPal si me desean apoyar. Todo es voluntario, nada obligatorio. ¿Listo? Yo acá sacrificando mis figuras, sacándolas, armando para que ustedes se guíen. Porque sé que muchos quieren que haga esto, ¿no? Porque les entretiene que arme figuras. Les entretiene mi voz. Les entretiene lo que hablo. Mucho blis blas y his has, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, es un pequeño aporte, ¿no? Para todos. Realmente eres el rey de reyes. Y bueno, espero sus comentarios, su pulgar arriba. ¿Qué opinan de esta figura? ¿Les parece bonita? A mí me parece mejor. A mí me parece más bonita cuando está colocada en sella. Se ve chévere. El Logger no me gusta tanto. Esa sería mi opinión, ¿no? Y ahora ustedes. ¿Les gusta más el Logger o los dos? O toda la figura en general, o no les gusta para nada este Pegaso B1. Recordemos que es el primero de la línea de salida, así que es muy importante este personaje, aparte de que es el principal, obviamente, ¿no? Listo, entonces ahora sí, mucho blis blas y his has. Yo me despido con Seiya B1 y su Ogye Pegaso B1. Soy Kano Will y hasta la próxima.